presento al profesor Julio. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos hoy. Julio Espínola es docente de la Facultad de Ciencias Sociales, es tutor justamente en el área de elaboración de tesis en sociología. Él tiene una maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Paraguay. Es licenciado en Sociología en la Universidad Católica y además es filósofo, licenciado en Filosofía por la Universidad Católica también, Nuestra Señora de la Asunción. Tiene mucha experiencia en el ámbito de las políticas públicas, en el ámbito de la investigación también. Y es un historiador, también es historiador. Julio tiene textos en el campo de la historia paraguaya, así que tiene una vasta trayectoria académica. Y hoy nos va a acompañar en este interesante tema que había salido como una demanda, digamos, como una necesidad también de parte de estudiantes de último año de la carrera de sociología, también personas que están en el proceso de elaboración de tesis, y obviamente el tema de la tesis abarca todos los campos de las ciencias sociales. En todas las carreras en Paraguay se necesita hacer tesis. Así que es más que útil este tema que va a desarrollar Julio. Recordarle que esta clase está siendo grabada para poder luego utilizar, volver a ver, va a estar en el canal de YouTube de la facultad para quien quiera luego volver a mirar la clase. Vamos a pedirle al final de la clase a Julio, o en todo caso después, que nos envíe bibliografía para compartir, así como le estamos pidiendo a los otros profesores. Estamos compilando la bibliografía para enviarles en un envío por lo menos dos clases, de la clase anterior también con el profesor Ruiz, que nos va a enviar su material. Muy bien, la dinámica, Julio, es, ya fuiste asistiendo a alguna de las clases, así que más o menos conoces, una hora de tiempo, si necesitas más, obviamente está a disposición. El tiempo hasta las 8 vamos a ir, entonces una hora y cuarto de tiempo para desarrollar, y luego la segunda parte dejamos para preguntas, reflexiones. En este caso es un tema bastante específico, así que van a haber preguntas probablemente más también vinculadas al proceso de investigación y elaboración de tesis. Si vos querés ampliar un poco más tu trayectoria, te paso la palabra y queda a disposición. Vos me avisás cuando querés que proyectes, entonces yo levanto el PowerPoint y me decís también avanzamos y, o nos quedamos, volvemos para atrás. Bueno, el tema que vamos a presentar no tiene, vamos a decir, la densidad teórica de otros encuentros que ustedes han podido participar. A mí me pidieron que haga el servicio de presentar un proceso de elaboración de tesis. ¿Cómo se hace una tesis ya al fin y al cabo? Ya ustedes escucharon hablar mucho de este enfoque cualitativo, cuantitativo, toda la parte epistemológica, en fin. Pero al fin, allá en el fondo, ¿cómo es que se hace una tesis? ¿Por dónde empiezo? Me refiero y me pongo en el lugar de aquellas personas que todavía no tienen una idea muy acabada de cómo va a ser su tesis, cómo va a abordar, por dónde se empieza. Bueno, ustedes tienen esta noche a una persona que ya se perdió, encontró una salida, se equivocó una y otra vez. Habrán escuchado a Alberto que dijo que yo pude estudiar algunas cuestiones que me exigieron tesis y tuve la ocasión de perderme muchas veces y tuve que resolver los problemas, gracias a Dios, con muy buenos tutores que he tenido. Entonces, mi servicio en esta noche no va a ser ni tan profundo ni tan extenso, vamos a decir, para una conferencia, sino que es más bien casi para un taller. Es mejor para un taller porque a hacer una tesis se aprende. Pero, de todos modos, la presentación que yo voy a hacer, y no hay problema para compartir el PowerPoint, va a ser muy, vamos a decir, útil a las personas que están en proceso de elaboración de tesis, e inclusive para aquellos que ya tienen experiencia de elaboración de tesis, les puede dar alguna idea diferente, les puede ayudar a mejorar
la práctica de investigación que están teniendo hasta ahora, en fin. Yo he de ser honesto en la presentación de este trabajo y decir que esta modalidad de elaboración de tesis no es ahora o de mi propia creatividad en 100%, digamos, sino que es realmente una modalidad de elaboración de tesis que es producto de la experiencia del profesor Luis Ortiz. Y aquellos que hemos sido alumnos suyos en la maestría y en otros ámbitos, hemos podido encontrar en esta metodología de elaboración un camino práctico de cómo elaborar la tesis. Como les decía hace un momento, ya todos hemos pasado por materias como metodología cuantitativa, cualitativa, estadística, elaboración de instrumentos, en fin, pero en el momento de elaborar la tesis, ¿por dónde empiezo? ¿Y cómo continúo? ¿Y cómo hago una hipótesis? ¿Y cómo se diseña el marco teórico? ¿Cómo se hace el estado de la cuestión? Bueno, esas son las cuestiones que ahora vamos a abordar de modo práctico, estrictamente práctico, ¿eh? Pero ustedes ya escucharon las exposiciones del profesor Rudy Elías, de Laura Vareiro, Gabriela Balder, que les dieron una exposición más bien teórica y con mucha densidad epistemológica. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con la presentación? Y yo le voy a agradecer que no hagamos las preguntas hacia el final, sino que en esta ocasión y por la naturaleza de esta presentación, tengan la libertad de hacerme las preguntas durante la presentación. Porque como le dije, esto es algo eminentemente práctico. Y en la conversación podemos aclarar muchas cosas que pueden ser aclaradas durante el proceso. Porque hacia el final ya se te van a olvidar y para los que están participando les va a ser difícil volver a recordar lo que se había dicho hace 15, 20 minutos, 30 minutos atrás. Entonces, es mejor preguntar durante la presentación. Y Alberto nos va a ayudar a habilitar el micrófono para aquellas personas que piden la palabra. ¿Les parece? Entonces, podemos iniciar, Alberto, la presentación. De acuerdo. Perfecto, Julio. Solamente una cuestión de logística que vamos a cambiar. Julio propone entonces, a medida que va explicando él, que alguien quiera hacer una intervención, habilita su micrófono y hace la pregunta directa, por favor. Quien quiera, igual puede ir colocando su pregunta en el chat. Tampoco hay problema con eso. Entonces, cuando termine Julio de hablar en la presentación, leemos las preguntas del chat. Número dos es que estos días el internet está muy malo. Hay bastante baja tensión, por decir, o baja conectividad. Entonces, se suele salir la gente, igual también yo suelo caer de la conexión. Entonces, si el PowerPoint sale del aire, ya Natalia tiene el PowerPoint, va a activar ella el PowerPoint, Julio, sin ningún problema. Vamos a tardar unos segundos nomás en la transición de volver al PowerPoint. Voy a proyectar sí, otra cosa, si Julio, el expositor yo no voy a poder... Claro, yo no voy a poder verles porque cuando uno presenta ve solamente ve el PowerPoint y no ve a los usuarios, así que cualquier cosa me habla y porque no voy a poder verte en tu si me das una señal desde ahí. Muy bien, dale, arrancamos. Yo voy a tener abierto el chat. También me puedes escribir en el chat, en el WhatsApp. Perfecto, vamos al PowerPoint entonces. Bueno, el título dice una modalidad de elaboración de tesis, precisamente porque es una de entre miles que pueden haber. No quiere ser ni pretende ser un dogma, una única manera de hacer. De hecho, reconozco que tiene muchos límites, que tiene muchos problemas, pero también presenta muchísimas ventajas. Y junto al proceso sugerido por el profesor Luis Ortiz, yo le agregué justamente algunas claves
recuperación, vamos a decir, de las pérdidas que uno puede tener en el trayecto de la elaboración de la tesis. Básicamente lo que voy a presentar es cómo presentar la problematización, el marco teórico y el marco metodológico. Hasta allí, que por la extensión de lo que continúa va a ser difícil darlo todo en una noche, pero también podríamos hablar al respecto de lo que podría ser la presentación del resultado, el análisis, la conclusión y todo eso. Pero lo más complicado y a lo que no se le suele dar mucha importancia, que es la problematización, por ejemplo, sí le voy a dedicar bastante tiempo, porque me parece que es la parte central de la tesis, que si la hacemos mal, ya, o si es pobre, ya toda la tesis es pobre. Entonces podemos comenzar por allí. La siguiente imagen. Vamos a la problematización. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por dónde empiezo a hacer la tesis? Me pongo en la posición de una persona que tiene que hacer su tesis y más o menos tiene una idea, pero no tiene muy claro específicamente sobre qué va a hacer. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir un campo temático. ¿A qué se refiere un campo temático? Significa un área, un campo de investigación que todavía es amplio. Todavía no sé exactamente sobre qué voy a hacer, pero más o menos yo sé, supongamos que yo voy a hacer sobre movimientos sociales. Es más o menos sobre eso, pero no tengo específicamente claro si voy a hacer sobre movimiento obrero, movimiento campesino, estudiantil o lo que sea. Eso es lo primero que yo tengo que ver, sobre situarme en un campo temático que me interese. ¿Y por qué me voy a situar en un campo temático determinado? Porque tiene que hacer conexión con dos cuestiones. Por un lado, con mi experiencia académica, es decir, qué es lo que yo estuve investigando o escribiendo o leyendo en los años de mi universidad, desde el primer año hasta el último que terminé, más o menos cuál es mi interés. Uno tiene que ubicarse en su campo de interés. Y en segundo lugar, es la cuestión emocional. Porque si uno elige un campo temático para investigar, no es solamente porque le interesa un problema o porque se enamoró de un autor, de la idea, un autor o lo que sea, sino que porque también uno tiene una conexión emocional con eso, ¿eh? Entonces, eso es lo primero que tenés que definir. Y en segundo lugar, vamos a proponer un paso que es un paso en el que mucha gente se pierde. Pero yo le voy a proponer una manera de perderse y de salir de vuelta de esa confusión. Y es el 1.2, dice, vamos a realizar una búsqueda académica sobre el tema seleccionado. Abro mi buscador en internet y empiezo a buscar sobre el tema que puede ser una categoría semántica que a mí me interese, por ejemplo, memoria histórica, o puede ser movimientos sociales o lo que sea, en ese buscador, y le doy clic. Puede ser Google Academic, puede ser Cielo, Redalic, puede ser Academia, o cualquier otro buscador que uno considere pertinente, o varios de esos. Yo le sugiero solicitar a la CONACYT, porque se puede solicitar con un correo electrónico, un usuario y una contraseña para utilizar la plataforma SICO. Esa plataforma, puede abrir, Alberto, o sea, darle clic a esa... a ese enlace que está allí. Ahí, ese. Sí. Uno entra en la CONACYT y tiene la posibilidad. Sí. Tiene la posibilidad de hacer uso de una serie de buscadores de una manera, vamos a decir, muy sencilla. Que si tuviéramos que pagarlo, sería sumamente costoso. Entonces, nos conviene escribir un email a la gente de la CONACYT y si yo quiero usar el SICO, te van a dar un usuario, una contraseña y puedes usar varios de los buscadores académicos que
que la tienen ahí. Bueno, no se abra, no, no importa. Una vez que yo tenga, vamos a decir, en mi pantalla, una cantidad de artículos académicos que son, vamos a decir, propuestos por el buscador, yo empiezo a clasificar mi búsqueda en tres niveles. Primero, busco aquellos autores que son, vamos a decir, clásicos en el nivel internacional sobre ese tema. A nivel, cuando digo internacional, me refiero a incluso, no solamente fuera de nuestro país, sino inclusive fuera de nuestra región, fuera de América Latina. Entonces, autores de Estados Unidos, Europa, pero también de África, de Asia, de Australia, ¿por qué no? Porque si yo voy a hacer una buena elaboración de mi estado de la cuestión, yo tengo que saber lo mejor de lo mejor que se escribió sobre mi tema para que yo pueda avanzar un pasito más, porque la investigación tiene que suponer un avance en el estado de la cuestión, no, no escribir algo que ya se escribió o algo más que ya se dijo. Entonces yo tengo que pararme sobre los clásicos, sobre los grandes que escribieron sobre ese tema y guardar esos artículos en una carpeta que le puedo poner por nombre nivel internacional o nivel global. Y como yo sé cuáles son los clásicos, supongamos que yo no estoy muy enterado del tema, primera vez que voy a entrar en el tema de memoria histórica o primera vez que voy a entrar en el tema de movimientos sociales, estoy perdido. Entonces es muy sencillo, toma un artículo de esos que bajaste y fíjate en la bibliografía, atrás, cuáles son los autores que están citados allí. Baja otro artículo, fíjate en la bibliografía, quiénes son los artículos que están, mejor dicho, los autores que están citados allí. Y así hace con varios artículos y vas a encontrar que sobre ese mismo tema algunos autores son referenciales, se repiten. Si buscamos movimientos sociales, vamos a ver que siempre repiten Melucci, repite, qué sé yo, autores como los clásicos, clásicos del tema, por ejemplo, este francés Alain Touraine y otros. Entonces ya sé que esos son los clásicos porque todo el mundo le está citando a ellos. Entonces hago una búsqueda bibliográfica, a ver cuáles son sus obras principales, dónde escribió sobre movimientos sociales y voy más o menos aclarando cuáles son sus principales aportes sobre el tema y bajo esos trabajos que pueden ser libros, porque los clásicos tienen libros, no solamente artículos. Bueno, en el nivel regional hago lo mismo, la misma categoría lo utilizo para identificar los artículos o los trabajos que han sido escritos en nuestra región, en América Latina. Cuando digo en nuestra región, me refiero no solamente a autores latinoamericanos, sino también puede ser autores que no son latinoamericanos, pero escribieron sobre el tema reflexionando sobre nuestra región. Es decir, un japonés que reflexiona sobre movimientos sociales en América Latina, bueno, es una producción americana, latinoamericana, porque, qué sé yo, lo hizo desde la UNAM de México o desde la UBA de Buenos Aires. Entonces, bajo ese artículo. Y voy armando mi carpetita que dice nivel latinoamericano. Y la misma cosa lo hago a nivel nacional. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si mi campo específico, mi tema específico, no es tratado a nivel global o a nivel regional? Supongamos que yo voy a investigar en Asunción, obviamente ningún europeo ni ningún africano va a tratar el tema de los niños en situación de calle en Asunción, pero sí me puede tratar el tema de los niños en situación de calle o callejización infantil o puedo explorar con otra categoría semántica sobre ese mismo tema y entonces sí voy a tener algunos aportes sobre que me pueden ser útiles. Y armo una carpeta a nivel nacional. Allí la búsqueda puede ser
vamos a decir, con distinto nivel de éxito, porque no todo lo que se escribió sobre nuestro país o de nuestro país está en la web. Hay muchos trabajos clásicos de nuestros compatriotas o de algunos extranjeros que escribieron sobre nuestro país que no están en la web. Y allí va a ser un problema. Allí sí ya tenemos que ir a la biblioteca, tenemos que ir a una biblioteca especializada en ciencias sociales, puede ser ahí en la facultad, puede ser en el Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos o en una ONG o donde sea. Entonces, tengo ya mis tres carpetas. Supongamos que tengo 20 trabajos en cada carpeta, 23, porque yo estoy bajando nomás. Ambos yéndose, bajo, 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 y voy cargando en las carpetas que corresponden. Alberto, ¿podemos avanzar? Bueno, Ahí. una vez que yo tenga mis carpetas, les propongo hacer el siguiente trabajo. Yo abro uno de esos artículos y abro una hoja de. Acá me pregunta Carolina, ¿podríamos agregar un subnivel, o no sé cómo llamarlo, pero dentro del nivel nacional o agregar uno local? Bueno, yo sugiero que todavía no tengan, vamos a decir, esa especificación, Carolina. Vamos a armar nomás una carpeta así de nivel local o al nivel, vamos a decir, de Paraguay, en general, sin buscar un subnivel otra vez, sino nada más que. No podemos quedar allí. Lo que yo le voy a proponer es lo siguiente, es valorar lo que hemos bajado. Entonces yo abro un artículo, supongamos, que bajamos, que nos pareció interesante, y en una hoja de Excel o en una hoja de Word, yo les propongo hacer esta tabla que tienen ahí a la vista, autor, obra, idea, categoría central. Y calificación. Ahí en la columna de autor yo pongo el nombre del autor. El nombre del autor que a mí me parece interesante su trabajo por algo que bajé. Pongo el nombre, o mejor dicho, la ficha bibliográfica del autor y del trabajo que acabo de bajar, pero bien, no es que pongo nomás, qué sé yo, el Valle y la Loma de ¿cómo se llama este señor que falleció? No recuerdo ahora. Y nada Ramiro más, Domínguez. no. Pongo la ficha bibliográfica con. Exactamente, Ramiro Domínguez. Sino que pongo la referencia bibliográfica como tiene que ser. Si, por ejemplo, en mi institución me pide usar el formato APA, ya pongo ya en formato APA. ¿Por qué? Porque ya me voy a ir acostumbrando en el proceso de elaboración de tesis a familiarizarme con el formato que yo voy a utilizar. Uno de los errores más comunes que se cometen es dejar la formalidad para final y uno tiene en orden el formato de la tesis y es un trabajo que no se imaginan. No cometan ese error. Desde el vamos, ya traten de ajustarse al formato que se los solicita. Si ustedes tienen un protocolo en la carrera de sociología, fíjense qué tipo de letra, qué tamaño, cómo se cita, todo eso ya ténganlo en cuenta. Lo mismo en la carrera de trabajo social. Ahí mismo ya tienen que fijarse y empezar a trabajar con esas formas porque después les va a resultar más difícil, va a ser mucho más largo. Una vez que yo tengo la ficha bibliográfica, en la tercera columna, allí yo escribo la categoría semántica principal que utiliza el autor. Supongamos que yo trabajo el tema de memoria y el primer trabajo que yo encuentro sucede que trabaja el tema de memoria como asociado a derechos humanos. Entonces podemos poner memoria y derechos humanos ahí en esa celda. O de lo contrario, yo trato el tema de memoria y sucede que me asocia a, supongamos, memoria e historia social, por ejemplo.
es una reflexión más teórica. Entonces yo pongo ahí memoria e historia social. Y así, entonces yo voy a ir escribiendo cuál es el abordaje semántico o la idea central que va a trabajar el autor allí. Y por último le pongo una calificación. No es que yo tengo que leer ya ese artículo para darle una calificación, sino que yo le hago un skimming, o sea, una lectura rápida por arriba. Leo, por ejemplo, un poquitito la introducción, el abstract, me fijo en los subtítulos, más o menos de qué trata, cómo lo hace, le echo un vistazo a la conclusión, miro la bibliografía, a quién él está citando, ya tengo una idea del enfoque teórico que tiene, y le pongo una calificación que después puedo cambiar. Le pongo A si es muy bueno, B si es más o menos, o un C si realmente, tal vez, quizás, puede ser que use. Y si no es ni A, ni B, ni C, agarro ese artículo, cierro ese archivo y agarro ese artículo y le pongo en otra carpeta que se dice otro día. Otro día voy a leer esto. O directamente lo paso a la papelera. Eso no voy a usar. Entonces, voy a ir disminuyendo mi número de trabajos de 20, 25 o 30 a unos 10 o 15 o 12 de los que me parece que son realmente valiosos. Y eso lo hago por cada carpeta, en el nivel internacional, en el nivel latinoamericano y en el nivel local. Entonces no voy a tener, vamos a decir, miles o cientos de trabajos que leer, sino que solamente tengo ya un universo un poquitito más reducido. Eso no quita que después yo no lo pueda ampliar, porque en la lectura de uno o de otro artículo, yo me puedo decepcionar de alguno y dije, ah, esto no es tan bueno como pensaba y lo paso a la carpeta otro día o a la papelera, pero por el contrario, me encontré con un autor que fue citado por él que sí me parece que no puedo prescindir de él. Entonces le agrego a mi carpeta, ¿sí? Y pongo allí en esta tabla sus datos y todo eso. Podemos pasar a la siguiente si no hay otra pregunta. Alberto, ahí está. Bueno, no, la anterior. Ahí está. Bueno, una vez que yo tenga ya mi tabla, la tabla que está allí chiquitito a la izquierda, tengo todas las categorías semánticas en la tercera columna, ¿qué tengo que hacer? Voy a agarrar un cuaderno, o una hoja, o un pizarrón, o donde sea, y voy a hacer el gráfico que ustedes pueden ver allí, en el ángulo inferior derecho de la presentación. Escribo mi categoría central y empiezo a escribir las categorías semánticas alrededor, sin ponerle números todavía. Memoria histórica y derechos humanos, memoria histórica e historia social, memoria histórica y utopía, memoria histórica y lo que sea. Una serie de categorías que hacen relación a mi categoría central. Y una vez que yo tenga ese diseño, empiezo a analizar cuál sería una lógica entre esas categorías. ¿Existe una lógica? ¿No hay una lógica? ¿O no? ¿Hay alguna categoría semántica que me falta o no? ¿Hay algunas categorías que no me interesa abordar, que directamente no me parece que me va a llevar por otro lado? Entonces yo selecciono esas categorías y me quedo solamente con algunas. Y le pongo un orden. Le pongo un orden, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, en fin. Una vez que yo tenga un mapa semántico, entonces yo voy a poder pasar al siguiente paso. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Parece que no. Pasamos a la siguiente lámina. ¿Ahí? Todavía no se ve. Ahí sí. Bueno, una vez que yo tenga, vamos a decir,
abierto mi primer artículo, el primero con el que yo voy a empezar a trabajar, el que me pareció muy bueno, categoría A. Porque si es posible, todos los artículos que elegimos tienen que ser categoría A, ¿sí? Entonces, comenzamos con un clásico del nivel internacional y le pongo un subtítulo. Debajo del gran título que dice problematización. Le pongo reflex. No hace falta todavía un título muy elaborado. Basta que le ponga nivel internacional. Nada más que eso. Nivel internacional. Y agarro el primer artículo y lo leo. Y tengo que leer y subrayar. Leer y subrayar. No es solamente leer así más o menos. Y, no, leer y subrayar. Una vez que yo termine de leer. Algunos inclusive toman apunte al costado de la hoja, en fin, todo eso está bien. Una vez que yo termine de leer, tomo mi hoja Word y escribo lo siguiente. Tres párrafos tengo que escribir sobre ese trabajo. En el primer párrafo, lo que yo voy a presentar va a ser el nombre del autor, el título de la obra y la idea central de ese trabajo. ¿Qué significa esto? Voy a leer el ejemplo que les puse allí. Alberto Melucci, en su artículo Un objetivo para los movimientos sociales, 89, hasta allí, eso es lo que me pide mi forma, ¿sí? Define un movimiento social, véase qué movimiento social está en cursiva. Lo mismo que el título, que es un artículo, está en cursiva, ¿sí? Si fuera un libro, no tendría que estar en cursiva, tendría que estar en, vamos a decir, normal, pero entre comillas. Si fuera un artículo, está en cursiva. Mi categoría central está en cursiva también. Bueno, y allí pongo la idea central de lo que Melucci considera que es un movimiento social. Dice, una forma de acción colectiva basada en la solidaridad, desarrollando un conflicto o rompiendo los límites del sistema en que ocurre la acción. Esta conceptualización deudora de Alain Touraine rompe parcialmente con los clásicos y empiezo a ubicarlo en qué tradición teórica se encuentra este señor Melucci. En qué tradición teórica. Y es muy importante esto. ¿Por qué? Porque en el momento que yo haga mi marco teórico, yo no puedo hacer una licuadora de corrientes teóricas, a no ser que. No sé, tengamos el nivel de Bourdieu o alguien, Habermas, no sé, que es capaz de agarrar y hacer una síntesis teórica de muchísimos autores de diversas corrientes y encontramos algo en común y, no sé, hacemos un sistema conceptual de autores que no tienen nada que ver unos con otros. Entonces, conviene que mantengamos una cierta coherencia teórica. Conviene que en este primer párrafo situemos más o menos su corriente teórica, ubiquemos más o menos en dónde se ubica, perdón, en qué tradición de las ciencias sociales pertenece, en fin. En el segundo párrafo, allí yo tengo que desgranar los componentes de la categoría o idea central con una brevísima descripción de la fundamentación dada por el autor. ¿Qué significa esto? Vamos a poner, por caso, el ejemplo que venimos analizando. En la perspectiva del italiano, no hace más falta poner Melucci. El movimiento social es una construcción de actores sociales que, solidarios ante una situación de conflicto, fijan metas concretas y disponen los medios utilizados. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy explicando el concepto que está allá arriba. Supónganse que yo tengo que explicar qué es el arroz con leche. Y en el primer párrafo voy a decir que es un postre muy rico, que se inventó en no sé qué país, qué sé yo. Y bueno, en el segundo párrafo yo tengo que explicar en una línea qué es arroz, en otra línea qué es la leche, en otra línea qué es la canela, en fin. ¿Me explico? Tengo que desgranar mi concepto en sus componentes y decir una línea de cada componente. ¿Ya? Y en el tercer párrafo, tengo que valorar el trabajo que acabo de leer, que acabo de presentar.
Y lo tengo que hacer en dos aspectos. En primer lugar, ¿cuáles son los hallazgos del autor? Porque preferentemente tiene que ser un autor que haya hecho una investigación sustantiva. ¿Qué significa esto? Que haya hecho un aporte a partir de una investigación empírica. Nosotros no le vamos a tomar a Hegel o a Demócrito o Aristóteles, Platón. Estamos hablando de ciencias sociales, ¿no? En ciencias sociales se avanza a partir de la empiria, de la experiencia. Entonces, lo que tenemos que rescatar en este último párrafo es cuáles son los hallazgos del autor con relación al tema que él estudió, en el caso que él estuvo analizando. Y en segundo lugar, ¿cuáles son sus aportes? ¿Ya? En este caso, por ejemplo, valoramos en Melucci lo siguiente. Dice, situado su propuesta entre dos paradigmas clásicos y una configuración histórica, logra caracterizar como cualitativamente distinta. Logra diferenciar un concepto clave de otro similar, el de redes de movimiento o áreas de movimiento. Y así, y ahí parece que terminó mi lámina o mi gráfico. Pero yo pongo allí cuáles son los hallazgos empíricos y cuáles son los aportes concretos que me dejó el autor en ese trabajo. ¿Ya? Carmen, ¿quiere preguntar algo? Carmen Castillo, ¿o está llegando recién? Bueno, avanzamos, Alberto. Hola, profe, estoy llegando recién, ¿no? ¿Alguien? Ah, ya, bueno. Continuamos. Lo siguiente que tenemos que hacer es, vamos a decir, cerrar esta parte de la revisión bibliográfica. ¿Y cómo se cierra? ¿Cómo yo cierro esto que acabo de hacer? Así como hice con el primer trabajo de Melucci, tengo que hacerlo con otros 10 o 12 autores más. Pueden ser libros, pueden ser, vamos a decir, artículos, lo que sea. Una vez que yo termine de hacer los tres párrafos, por cada uno de esos autores, sean 10 o 12, 8, 15, 18, no sé cuántos autores vas a analizar. Por cada nivel internacional, qué sé yo, unos 8, 10. Nivel latinoamericano 8, 10, nivel local 8, 10, qué sé yo. La cantidad de trabajo que vas a analizar, eso ya va a depender de lo que consideres pertinente para la elaboración de tu trabajo en diálogo con tu tutor. Y al finalizar ese trabajo, esos tres párrafos que tenés que hacer por cada uno de los artículos, en cada uno de los niveles se escribe lo siguiente. Elaboro una evaluación crítica de los autores, señalando algunos aspectos que denotan aportes, pero también las lagunas existentes en el abordaje del tema en cuestión. ¿Qué significa esto? Lo siguiente. Termino el nivel internacional y digo, bueno, hemos analizado a Melucci con su concepto de movimiento social y luego analizamos a Viviorca en el concepto de conflicto social y también hemos podido apreciar y valorar tal concepto. Vamos a decir, encontrado que se ha avanzado teóricamente en los siguientes aspectos y uno hace una valoración de lo que se avanzó, sobre todo de la mano de los clásicos en ese tema, en tales y tales y tales aspectos. Pero uno le tiene que encontrar el pero a la cuestión, porque si uno tiene que avanzar supuestamente la investigación, no vamos a repetir lo que hicieron los clásicos. Si está investigando es porque quiere avanzar respecto a lo que ellos ya hicieron, no querés repetir de nada, ¿verdad? Querés ir adelante, entonces tenés que señalar sus límites y decir, bueno, Melucci presenta este problema, este límite, ningún autor ha abordado este tema desde la perspectiva latinoamericana, supongamos que la mayoría son europeos o americanos, norteamericanos y qué sé yo, la problemática latinoamericana exige otro abordaje y lo puede señalar ahí. A nivel latinoamericano encontramos una problemática que no ha sido abordada por estos autores que corresponde a una perspectiva
regional que consiste en tal y cual cosa. Le señala un problema, le señala un límite, o dos o tres. Y a continuación decís, o formular una pregunta. ¿Será que la relación entre los movimientos sociales y los partidos políticos pueden ser totalmente, vamos a decir, divorciados? ¿O en la experiencia latinoamericana los movimientos sociales pueden ser aliados de los partidos políticos sin perder su identidad y su independencia como movimiento social? Supongamos, porque la mayoría de los clásicos dicen que un movimiento social no tiene, vamos a decir, una vinculación y una dependencia de ningún partido. Sin embargo, en la experiencia latinoamericana encontramos que hay movimientos sociales que están aliados a los partidos. ¿Cómo se da esa alianza? Eso ya se va a ver después. Pero los clásicos dicen que tiene que haber casi una asepsia entre ambas esferas. Entonces podemos formular una pregunta. Y lo mismo a nivel latinoamericano, una vez que yo termine los tres párrafos con mis 10 o 12 autores latinoamericanos, hago de vuelta un balance. Estos autores abordaron tal tema o tal aspecto de los movimientos sociales. Lo hicieron de esta manera. Históricamente se clasifican en, qué sé yo, tres etapas, con unos autores que comenzaron la reflexión hacia los años tales y tales, y luego otros autores que se desenmarcaron de los primeros con estas críticas y propusieron tal concepto. Y actualmente, en la segunda transición latinoamericana, encontramos autores que proponen otra conceptualización de movimientos sociales que asumen aspectos que los anteriores no han tomado, que son tales y cuales. Y después le he encontrado otra vez un pero, porque vos querés avanzar en la investigación. Y le decís, bueno, pero ninguno de estos autores abordó el caso paraguayo. Porque el caso paraguayo nos muestra que los movimientos sociales presentan tal y tal y tal característica. Entonces vas delimitando tu trabajo y vas construyendo tu objeto de estudio, ¿sí? Bueno, y en el nivel local, en el nivel paraguayo, vas a hacer la misma cosa. Vas a hacer los tres párrafos que corresponden a tus 10, 12, 15 autores paraguayos y vas a cerrar con lo mismo, un balance y una crítica, ¿ya? Y una vez que hagas un balance y una crítica, vas a cerrar todo el nivel de la revisión bibliográfica con una crítica general. Y puedes decir, al finalizar la revisión del estado de la cuestión, hemos encontrado que los autores en los tres niveles analizados abordan el tema de los movimientos sociales con esta perspectiva teórica fundamentalmente y con esta problemática de forma más sensible y con la vinculación a los derechos humanos o no lo han hecho con los derechos humanos, en fin. Y le encontramos de vuelta un pero a todo eso otra vez, a todo eso. Y decimos, ninguno de estos autores en ninguno de estos niveles ha abordado la relación que existe entre los movimientos sociales y la construcción de las bases de los movimientos sociales comunitarios. Supongamos que ninguno lo ha hecho, estoy inventando. Y que estas bases comunitarias representan una pequeña asociación basada en tal cosa, que sea una fraternidad electiva, o una pequeña utopía local, o una asociación basada en un interés puramente económico, o puramente político, o oscila entre lo político y lo económico, qué sé yo, algo así, ¿eh? Y ninguno en especial o en específico ha asumido el caso que se da en Concepción con el movimiento, qué sé yo, de, supongamos, las Ligas Agrarias de Concepción o el movimiento campesino del norte, supongamos.
Entonces yo especifico, como si fuera un embudo, mi tema, desde lo más amplio del nivel internacional hasta lo más específico, que corresponde al nivel local. Entonces yo termino con la formulación de mi problema de investigación. ¿Ya? Entonces digo, ahí elaboro yo mi gran pregunta de investigación, basado en los avances de la investigación que ya se hicieron y en los límites que todos los autores presentan en todos los niveles. Entonces yo estoy seguro de que mi trabajo constituye un avance respecto de todo lo que ya se escribió antes. Lo que voy a hacer no lo hizo ninguno, no lo hizo nadie. Y el aporte que yo voy a hacer es muy interesante y me gusta. Y ya te enamoraste luego de tu trabajo. Y ya sabes más o menos de qué va a tratar. Y hace tu pregunta ahí. Y te va a ir a dormir y soñar todo con esa... Ay, que de tal grande problema. Después, al día siguiente, podés ver y podés releer otra vez y encontrar que no es tanto así. Le pasa a tu profesor, a tu tutor, y él te, él te puede decir otras cosas. Y puede suceder, tiene un nombre lo que le voy a decir, no recuerdo cuál es, que tu profesor directamente te diga la respuesta. Existe, vos te inventaste una pregunta, ¿qué relación existe entre A y B en tal departamento? Supongamos, ¿qué relación existe entre la formación de los movimientos sociales, campesinos, y la Iglesia Católica? ¿Existe o no existe relación? Y tu tutor te dice, sí, sí, existe relación. Y te tira, 3, 4 autores te tira por la cara. Y ahí te murió otra vez. Ahí te fuiste otra vez al bombo. Y tenés que revisar otra vez todo tu trabajo. Porque no podés hacer algo que ya se hizo. No podés responder algo que ya se respondió. Y vos nomás no encontraste, había sido esos artículos. Y ahí tenés que ser humilde y decirle, profesor, ¿dónde encuentro eso? Y te va así, tal parte. Y te va otra vez a tu casa, revisa otra vez todo lo que hiciste y trata de hacer un salto cualitativo respecto de lo que ya se hizo. O buscarle el lado, ve otro matiz, buscarle otra perspectiva, otro aspecto o lo que sea. Pero tenés que asegurarte que lo que vas a hacer sea original. Porque hay una parte de la tesis donde dice justificación. Y tenés que justificar que tu trabajo constituya un avance en lo teórico, en lo metodológico, resuelve algún problema práctico, una política pública, constituye realmente un aporte al acervo de la ciencia social en tu país, en fin. Y tenés que ser muy consistente y muy sustantivo para decir que sí. Porque ningún autor trató este tema bajo este enfoque, bajo esta perspectiva, o en tal región. Sí, ya se analizó el tema de los movimientos sociales, pero el caso Caguazú, o qué sé yo, en tal periodo histórico, pero en este periodo histórico nadie lo hizo todavía bajo este aspecto. O sea, tenés que tratar de justificar bien, pero eso solamente lo vas a poder hacer si escogiste bien tus autores, si leíste bien, sacaste bien cuáles son sus categorías principales y si pillaste bien cuáles son sus huecos, sus lagunas, sus problemas, sus límites. Y a partir de allí te planteas una pregunta que realmente constituya un avance respecto a todo lo que ya se escribió. ¿Les parece? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Alberto. Sí, ya pasé, Julio. Ya pasé. Sí, bueno. Ya. Carolina acá me pregunta si pudieron hacerse en los otros dos niveles y no a nivel nacional, dice. Bueno, puede ser también, Carolina, que se dé ese caso. Por ejemplo, anoche tuvimos nosotros una reunión entre un grupo de profesores y un grupo de compañeros que están haciendo su tesis. Y hay un compañero que se propuso hacer, por ejemplo, la construcción del campo, vamos a decir, sociocultural del ajedrez en Paraguay.
Entonces es algo muy, muy novedoso. Nadie diablo escribió sobre la historia del ajedrez en Paraguay desde la perspectiva sociológica. Entonces puede ser que no haya, vamos a decir, un autor que haya tratado específicamente sobre ese tema. Pero sí es posible que encuentres autores que se aproximen a tu tema de investigación. No, tal vez no, vamos a decir, a tu temática específica, pero sí a tu campo. A tu campo. Sociología del deporte. Es un campo nuevo, sí, es un campo nuevo a nivel latinoamericano, inclusive es incipiente, pero sí es posible encontrar algunos autores que más o menos hacen relación a ese tema, aunque sea de forma, vamos a decir, alejada todavía. Entonces, para vos sería muy sencillo ya dar cuenta de lo poco que se escribió a nivel nacional y decir que hay una laguna terriblemente grande. Una laguna muy, muy significativa y que lo que vos vas a escribir constituye realmente un aporte sustantivo porque vas a ser la primera persona que escriba sobre eso. ¿Sí, Carolina? Vamos a una filmina anterior. Ahí, Alberto, un ya paso. tratando un Ahí, poco en aquí de llegar. nuevo. Ahí. Sí, ahí está bien. Voy a ver si Perfecto. ya. Si ya dije todo lo que tengo que decir en este aspecto. Antes de pasar al siguiente. Sí, creo que es todo lo que dije. Ah, algunos tips. Uno ya lo dije que es no dejar el tema de formato para el final. Uno ya tiene que trabajar, por favor, con los formatos que correspondan, sea formato APA o las normas brasileñas, las normas técnicas brasileñas o lo que sea. O la que te pide el protocolo de sociología o trabajo social, desde el vamos. La otra, es muy importante que cuando leas un artículo, enseguida escriba los tres párrafos. No deje para otro momento, si es que vas a poder hacerlo de una vez, porque si vos lees un artículo a la mitad, cuando vuelvas otra vez a leer la otra mitad, te vas a olvidar de qué era, cómo era, qué fue lo que había leído en la primera parte y tener que volver a releer más o menos. Y ni qué decir si leíste el domingo y el viernes, más o menos retomaste otra vez, querer leer la otra parte. Ahí te va a olvidar todito. Tener que empezar otra vez más o menos a leer de vuelta. Y peor todavía si no subrayaste. Entonces, si vas a leer, trata de hacerte un tiempo como para hacerlo de un tirón y para hacer los tres párrafos bien. No pretendas, por ejemplo, leer todo. 3, 4, 5 artículos o 10 artículos, y ahora voy a hacer los tres párrafos de cada artículo. No, ya perdiste. Va a tener que volver a leer uno por uno. Entonces, lee un artículo y hacer los tres párrafos. Lee otro artículo y hacer los tres párrafos. No dejes para el final el tema de la redacción. ¿Ya? Y otra cosa. Si ya se perdieron allí, busquen ayuda. Busquen ayuda. Ya decirle al profesor o profesora, tu tutora. Rosa, estoy perdida, Rosa. Estoy perdida. No, no dejen esa pregunta o ese comentario para más adelante. Porque pueden perder allí un mes, 2, 3 meses, 6 meses. ¿Para cuándo tu tesis? Enseguida tener que buscar ayuda. Profesor, profesora, escribirle en su WhatsApp, en su correo. Estoy perdida, no sé cómo voy a avanzar. Me perdí, este autor no entiendo. Dame una bibliografía más sencilla, no entiendo lo que dice. Ahí tenés que verbalizar. Porque si no te trancas y te trancas, allí mismo tenés que buscar ayuda. ¿Está? Bueno, seguimos entonces. Ya pasé. Marco teórico. Siguiente. ¿Cómo elaboro yo mi marco teórico? Bueno, el marco teórico se propone elaborar de la siguiente manera. Tomo los autores analizados en la revisión bibliográfica en el estado de la cuestión y preparo un sistema conceptual. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo que hacer no una colección de conceptos, sino que tengo que hacer un sistema conceptual engarzado, vinculado. Tiene que estar encadenado mis conceptos, mis categorías. No puede ser un glosario. El marco teórico no es un glosario.
Un marco teórico parte con una idea básica, mi categoría central, y lo voy, vamos a decir, desgranando, lo voy analizando, y lo puedo hacer con varios títulos, y eso lo tengo que diseñar antes, ¿ya? ¿Se recuerda que cuando empezamos a hacer el estado de la cuestión o la revisión bibliográfica? Hago un pequeño mapa conceptual, con mi categoría central y todos los matices semánticos que tiene mi categoría central. La misma cosa tengo que hacer ahora, sin pensar todavía en los títulos, subtítulos que puede tener mi marco teórico, conceptual, de más o menos qué lógica es lo que va a tener mi trabajo, mi marco teórico. Una lógica tiene que tener. Entonces digo, ah, ya. Primero voy a presentar la cuestión agraria, porque el contexto de la cuestión agraria, y la cuestión agraria para mí tiene dos partes muy, muy, vamos a decir, bien diferenciadas, que es, vamos a decir, o son todo el problema sociopolítico, y en segundo lugar, que está relacionado a la reforma agraria, y en segundo lugar, el proceso de modernización. Ah, ya. Entonces, de acuerdo a estas categorías, voy a seleccionar, bueno, para la categoría cuestión agraria, voy a utilizar a Manzano Fernández. Para presentar el tema de modernización agraria, voy a hacer uso de tal autor, es un uruguayo que me gustó mucho, ese es muy bueno. Ese voy a usar como categoría. Y así voy armando mi pequeño mapa conceptual, y de acuerdo al orden que yo le doy a mis categorías, voy a hacer lo que sigue en la siguiente lámina. Vamos a ver, Alberto. Ya. Alberto, ya se fue al baño. Sí, pasa que tarda unos segundos, Julián. Ahí está. Actualizar. Ya, disculpame, Alberto, tranquilo. No, tranquilo, te informamos. También hago tres párrafos. También tengo que elaborar tres párrafos. ¿Sí? Entonces, tomo algún clásico, o algún autor que yo considero que es... Ah, se me escucha mal, Carmen. Voy a eliminar mi video para que se me escuche mejor, ¿sí? Voy a bajar, voy a salir del... Se escucha bien, Julio. Mi cámara para que me escuchen. ¿Ahora sí? Sí, se te bueno. Escucha bien. Bueno, avanzo entonces. Avanzaron. Bueno, entonces, tres párrafos. ¿Qué pongo en el primer párrafo? Pongo autor, obra, idea, categoría central. La misma cosa que en la revisión bibliográfica, pero en este caso vamos a presentarlo con otra densidad teórica. Significa que voy a hacerlo más profundo de lo que he presentado en la revisión bibliográfica. Y en el segundo párrafo, ¿qué es lo que hago? Establezco cuáles son los alcances y los límites. Y los límites de este trabajo o de esta categoría. ¿Qué significa eso? Que yo voy a reconocer el aporte que me ha dado el autor para analizar la problemática social que yo voy a abordar. Pero también tengo que hacer un control epistemológico para aplicarlo a mi realidad, a la realidad que yo voy a abordar. Y le tengo que reconocer que algunos elementos analizados por este autor no me sirven, porque realmente fue hecho hace demasiado tiempo y hoy día la situación es diferente, o fue elaborado, propuesto en Estados Unidos, o en Europa, o en Asia, y las diferencias culturales son muy, muy importantes. Y por lo tanto no voy a poder aplicarlo a sí mismo. Y los límites son también, estos límites son importantes subrayarlos y decir que la situación paraguaya o la situación a abordar no corresponde a la realidad propuesta por el autor de forma teórica, y que por lo tanto vamos a tener que realizar ajustes, ¿no es cierto? En el abordaje.
Y finalmente lo que hago en el tercer párrafo es hacer un pequeño balance del aporte de este autor y hago un gancho con el siguiente autor que voy a abordar en el siguiente párrafo. ¿Se recuerdan? Tiene que ser un sistema conceptual. Entonces, si el párrafo 1 me habla de conflicto, el párrafo, pero no en forma temática, en forma central, sino me habla de cuestión agraria, pero dice que la cuestión agraria es una conflictualidad y hace relación también al desarrollo territorial. Probablemente en los siguientes párrafos yo tengo que desarrollar qué significa conflicto y qué significa desarrollo territorial. Y para eso voy a echar mano de otros autores. Entonces, para la categoría conflicto, voy a abordar con tal autor. Y así voy elaborando mi marco teórico y voy desarrollando de forma lógica todo mi marco teórico. Una vez que yo, con los 6, 8, 9 autores que elegí para el marco teórico, empiezo a dividirlos por periodos, vamos a decir, por bloques teóricos. Y pongo, por ejemplo, el título que está ahí propuesto de Marcos conceptuales de la acción colectiva campesina. Y pongo allí los autores que me parece que son clásicos, pero luego pongo en el siguiente subtítulo abordaje latinoamericano de los movimientos sociales. Y un tercer subtítulo pongo, qué sé yo, la acción colectiva campesina en Paraguay. Algo mucho más específico. Entonces mi marco teórico tiene los tres niveles, con menos autores y con mucha densidad teórica. ¿Ya? ¿Hasta allí vamos bien? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Seguimos entonces. Les juro que no pensé que iba a alcanzar las 19 horas. Bueno, al terminar hago estas observaciones. Ya les dije que no es una suma, un glosario. Le pongo subtítulo, en fin, eso ya lo dije. Siguiente lámina. Marco metodológico. Este es un clásico de clásicos para perderse. Bueno, esta es una propuesta muy particular del profesor Ortiz. No es un canon, como le dije al comienzo, pero ayuda. Esta propuesta lo que pretende es analizar cada categoría y que cada categoría que yo trabajé en el marco teórico, yo lo voy a tratar de analizar en la empiria, en la práctica, en la experiencia. Para eso yo voy a hacer contacto con la realidad y tengo que hacer un gancho entre esa teoría o ese concepto y la práctica. Porque de lo contrario, mi trabajo va a ser un discurso. Si yo no llego a operacionalizar esos conceptos, lo que voy a hacer es una linda monografía, no una tesis con un componente práctico, experiencial, de donde yo pueda sacar conclusiones válidas. Va a ser simplemente un discurso. Entonces, este trabajo, esta propuesta, ayuda mucho a poder unir la teoría y la práctica. Y consiste en lo siguiente. Yo tomo una dimensión, mejor dicho, una categoría o un concepto que abordé en el marco teórico. ¿Qué hago? Ahí yo tengo que mostrar mi vena creativa, mi vena, vamos a decir, más talentosa. Y tengo que proponer cuáles serían las dimensiones del análisis de esa categoría. De tantas que puede tener, yo elijo una no. Pueden ser dos o tres dimensiones de análisis de esa categoría. ¿Por qué no puede ser una sola? Porque coincidiría con el concepto, coincidiría con la categoría que estoy analizando. Entonces necesito al menos dos dimensiones de análisis, o tres. Más de eso, por favor, no, porque se van a perder al momento de ir a la práctica. Yo tengo que crear esas dimensiones sobre la base de la lectura de mis autores, sobre la base de lo que yo puedo ver, mi problema de investigación, y le sugiero cuáles serían las unidades de observación, dónde yo voy a poder
buscar información al respecto de esa dimensión de análisis. Lo voy a buscar en la fuente primaria, voy a hacer historia oral, tengo que ir a una biblioteca especializada o tengo que hacer entrevistas o tengo que hacer un estudio, un análisis de una base de datos. Bueno, eso es lo que tengo que definir en donde encuentro en la columna unidades de observación. Lo pongo allí, lo defino allí. Seguidamente, defino cuál sería mi abordaje o mi enfoque más pertinente. ¿Va a ser un abordaje cuantitativo o un abordaje cualitativo? Y ahí nosotros destrozamos a aquellas personas que dicen, no, mi tesis va a ser eminentemente cualitativa, porque yo no puedo ver números, no puedo ver, me da alergia. O, qué sé yo, de repente tengo que hacer una investigación cuantitativa y yo de ninguna manera, no, jamás voy a echar mano de ninguna técnica cualitativa, no. Eso ya va a definir tu objeto de estudio, no lo podés definir vos previamente, ni aunque sea mandrake, tu objeto de estudio te va a decir qué abordaje o qué enfoque va a tener. Eso no se puede definir previamente. ¿Me explico por qué? Es tu objeto de estudio el que va a demandar un abordaje u otro. Y eso yo lo tengo que definir al momento de ver cuáles son las dimensiones de análisis y cuáles son mi unidad de observación. Y luego decido qué tipo de técnicas voy a utilizar. Si voy a hacer, por ejemplo, si mi unidad de observación son personas, son protagonistas de una experiencia, probablemente mi técnica va a ser el análisis contextual del habla, el análisis contextual de un discurso. Entonces, es eminentemente, mi técnica va a tener que ser una técnica interpretativa, un análisis interpretativo. Pero si yo tengo que ir a analizar una base de datos, porque yo voy a trabajar sobre protección social y tengo que echar mano de la base de datos del programa de temporada o algo así, entonces yo tengo que prepararme para hacer un análisis estadístico descriptivo. Y mi instrumento tiene que hacer relación a eso. La última columna que vemos allí a la derecha, vemos que mi instrumento tiene que ser una guía de análisis de datos o una matriz de análisis de datos, de base de datos, ¿Ya? Entonces yo no invento nada, es mi objeto de estudio el que me va a pedir qué hacer. No es que previamente yo voy a trabajar con la etnografía. Voy a hacer una etnografía porque eso es lo que me gusta, o voy a analizar voy a hacer un estudio de casos. Ya previamente lo establezco eso, ¿no? Eso tu objeto de estudio te va a decir qué hacer y cómo analizar. En este punto, vos tenés la libertad de ver cómo lo vas a abordar, pero tu objeto de estudio ya está previamente definido. Siguiente lámina, Alberto. Ya pasé. Ya. Entonces, la propuesta del profesor, Luis, es redactar eso mismo que viste en el cuadro, en un párrafo, por cada categoría. Cada categoría corresponde a un párrafo. Entonces pongo ahí que mi categoría principal es la cuestión agraria. En esta categoría planteo las siguientes dimensiones, tales y cuales. Para esto yo propongo la siguiente unidad de observación y el enfoque de mi investigación va a ser cuantitativo para tal dimensión y cualitativo para tal otra dimensión. Mis técnicas serán tales y mis instrumentos serán tales iguales. Es la misma cosa. Pero en el momento de hacer el diseño de la investigación, allí yo tengo que poner al revés. Tengo que hacer primero este párrafo, tengo que presentar, y todo ese cuadro que está en la lámina anterior tiene que ir a mi anexo, al anexo de mi tesis. No dentro de... En tu protocolo sí puede ir, al momento de solicitar la aprobación de tu tema, de tu tesis, el tema de tu investigación. Pero al momento de hacer la redacción de tu tesis, ya el informe final de tu tesis, va a ir esta parte primero. El siguiente párrafo, Alberto, la siguiente lámina, perdón.
Sí, ya pasé. Sí. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer a continuación bajo el título marco metodológico? Tengo que elaborar el diseño. El diseño de la investigación. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a hacer un estudio de casos, tengo que ponerlo bajo el título tipo de investigación, yo pongo estudio de casos y tengo que fundamentar por qué yo voy a hacer un estudio de casos. Si voy a hacer, supongamos, un estudio de casos, pero más cuantitativo, lo voy a tener que fundamentar allí. Si yo voy a tener que hacer, vamos a decir, ya después de haber hecho todo lo que les expliqué anteriormente, ya, ahí yo recién puedo hacer diseño del marco metodológico de acuerdo a lo que te pide el protocolo. Ahí yo puse la resolución, una parte de la resolución, tipo de estudio, delimitación temporal, espacial, población, muestra, todo eso se hace recién al final, una vez que hice todos los pasos precedentes. Ahí recién yo puedo hacer esto, no antes. ¿Me explico? La gente dice marco metodológico y ya quiero ya definir todo esto, y no necesariamente tiene que ser así. ¿Ya? Mi objeto de estudio yo lo puedo delimitar espacio-temporalmente, lo puedo ver antes, pero mi tipo de estudio lo tengo que ver recién después, de acuerdo al objeto de estudio. Y así adelante. ¿Eh? Ahí tengo que proponer cómo voy a hacer mi plan de análisis una vez que hice todo lo anterior, todo ese cuadrito. ¿Eh? Y finalmente, las conclusiones lo tengo que hacer respondiendo a mis preguntas de investigación, aquellas que yo hice cuando elaboré mi estado de la cuestión. ¿Se recuerdan? Allí. Carmen me pregunta, o sea, tu objeto de estudio te genera tu instrumento, si es cuanti o quali. Claro, en el momento que vos operacionalizás el abordaje de tu objeto de estudio, recién allí podés saber cuáles son tus unidades de observación, cuáles son las técnicas que vas a utilizar, el abordaje, y por supuesto, recién ahí vas a ser capaz de usar los instrumentos. ¿Qué pasa cuando las dimensiones de análisis son muy semejantes? Supongamos que una de mis categorías sea protección social y otra sea calidad de vida. Entonces yo voy a ver que hay dimensiones que son muy similares. No hay ningún problema. En el momento de hacer mi instrumento y de hacer una guía para mi entrevista, no tengo por qué repetir las preguntas. O en el momento de hacer una guía para el análisis de una base de datos, no tengo por qué repetir los ítems. Lo pongo una sola vez y le pregunto una sola vez a mi entrevistado. Y ya está. Entonces no tengo por qué hacer varias veces la misma pregunta. Al menos la misma persona, ¿no es cierto? Puedo preguntar a varias personas hasta saturar mi campo, vamos a decir, discursivo. Le pregunto a, suponerse que yo tengo que abordar escuelas, le pregunto a los directores, a los estudiantes, a los padres, en fin, lo mismo hasta saturar mi campo discursivo. ¿Hay alguien más que tiene que hablar? ¿El supervisor? Ah, bueno, entonces voy al supervisor. ¿Hay alguien más que tiene que forma parte de mi campo discursivo? ¿Un especialista en educación, que Rudy o no sé quién, que estudió esto, Pepito Morini o Educación Superior? Bueno, entonces voy y le hago unas entrevistas a especialistas del tema. Y hasta que yo sature mi campo discursivo. ¿Y cómo yo me doy cuenta que voy saturando mi campo discursivo? Cuando me van diciendo la misma cosa, se repite la misma respuesta. Ah, entonces aquí yo encuentro algo concreto, algo sustantivo, todo me dice la misma cosa. Acá yo tengo un hallazgo, ya lo tengo. Y así voy escribiendo mi análisis y luego mis conclusiones. ¿Está? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Creo que es mi última. Sí, es el último, Julio. El último. Bueno, ¿qué les pareció? Un poquitito más y ya nos dormimos todos. ¿Les pareció práctico? Es más para un taller que para una conferencia. ¿Podemos ahora avanzar con las otras preguntas? Claro. Si quieren escribir, yo no pude mirar el chat porque
estaba solamente con el PowerPoint en mi pantalla. Sí, yo lo puedo. Vos fuiste respondiendo, Julio, las preguntas. Sí, ya. Sí, yo fui respondiendo. Si alguno tiene preguntas bien concretas, específicas, puede habilitar su micrófono y le pregunta directo al profesor. Sí. Bea dice que es sumamente práctico, dice. Excelente, parece que se entendió. Sí, eso pues es la idea. Entonces, la idea de este encuentro no es hacer algo teórico más, sino algo exactamente de que me diga cómo yo tengo que salir de la botella donde estoy, que me ayude a salir del monte, del bosque donde estoy, porque estoy perdido, no sé por dónde empezar. Bueno, para eso hicimos. Ahí. Gracias, Juan. Ahí Carolina pregunta algo o pide aclarar. ¿Poder profundizar más acerca del desarrollo del análisis y en las conclusiones y recomendaciones? Claro. ¿Cómo no, Carolina? ¿Cómo yo estructuro mi análisis? Bueno, el análisis yo lo tengo que estructurar de acuerdo a las grandes dimensiones de mi problema de investigación. Supóngase por caso que yo voy a abordar, volvamos al tema de los movimientos sociales. Entonces yo voy a analizar un movimiento social en especial. Julio, ¿puedes activar tu video? Así te vemos también. Ah, no, bueno, bueno. Por favor. Aparte que soy re churro luego. Bueno. Bueno, entonces, no sé si me ven porque yo no le veo a nadie. Sí, te vemos. Adelante. Bueno, entonces, la estructuración de mi análisis tiene que estar relacionada con mi objeto de estudio. Si mi objeto de estudio tiene tres dimensiones, yo pongo tres subtítulos y analizo tres cuestiones dentro de mi objeto de estudio. Si mi movimiento social yo lo voy a analizar bajo el aspecto de si tiene o no relación con los partidos políticos, si supongamos que alternativa para dar respuesta a la cuestión agraria, eso sería otro subtítulo. En fin, yo voy estructurando mi análisis de acuerdo a las cuestiones que a mí me interesan. Es tu talento la que está en juego allí. Ya es, vamos a decir, está en juego tu creatividad, tu originalidad. Y eso tiene que tener relación con todo lo que escribiste en tu estado de la cuestión, con tu marco teórico y también con con los hallazgos que hiciste en tu trabajo de campo. O sea que no va a ser algo que vos inventás ahí en el momento, sino prácticamente va a ser, vamos a decir, como aspectos a los cuales vos llegaste que vamos a decir, aclaran tu objeto de estudio en tres dimensiones, en cuatro dimensiones, o en tres o cuatro aspectos, o lo que sea. Hernán dice, ¿qué tal, profe? ¿Cómo hago mis preguntas centrales? Julio, sí, yo te puedo... Julio, ¿puedo sumar una pregunta a la de Hernán? Sí. Una pregunta vinculada a la justamente al tema central de la investigación. Sí. Vos partiste de la problematización y el método de explorar bibliografía internacional, regional y local. Pero habitualmente se sugiere en las investigaciones hacer la vinculación de dos variables. Es decir, que una investigación sea la relación entre dos variables. El impacto de la pandemia en la salud de los pobladores del distrito de Villeta. O sea, pandemia y salud pública, ¿verdad? ¿Cuál es la recomendación? Partir de una pregunta central de investigación ya elaborada, así explorando, o ir a esa exploración bibliográfica, tipo leer todo lo que hay y después buscar la pregunta de investigación. Nada más que eso. Y eso ya va a depender de, vamos a decir, de lo que ya tenías avanzado dentro del acervo de tu, vamos a decir, de tu madurez académica. Porque no es lo mismo proponer una investigación como una memoria de licenciatura
que otra como, vamos a decir, a nivel de maestría, doctorado, postdoctorado, lo que sea, tenés otro bagaje. Si vos ya hiciste un viaje académico antes, tenés escritos, ya tenés, vamos a decir, un bagaje académico, vos te podés proponer, vamos a decir, preguntas correlacionales como la que vos estás proponiendo. ¿Qué relación tiene A con B? Por ejemplo, eso hizo Weber. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. A él le interesó eso. Entonces, él directamente al leer, porque él leyó muchísimo y en muchos idiomas, entonces él sabía bien qué es lo que estaba buscando. Pero si yo estoy empezando recién y quiero hacer mi memoria de licenciatura y es la primera vez que voy a hacer una investigación, entonces probablemente yo no creo que me voy a formular todavía una pregunta correlacional, ni mucho menos todavía un problema de investigación que me exija un nivel explicativo. Entonces probablemente mi propuesta va a ser una investigación descriptiva, ¿no es cierto? Entonces, en el afán de hacer una investigación descriptiva, yo les propuse este viaje metodológico que les propuse esta noche, pero si vos ya tenés, vamos a decir, experiencia, podés, claro, hacer una exploración de tipo más específico, ya conociendo todos los autores, los clásicos, vos te manejas todo eso ya. Está al día más o menos la investigación, entonces te podés proponer una cuestión correlacional y directamente te vas a citar a aquellos autores, los últimos autores que te ponen a vos, vamos a decir, al día en el estado de la cuestión, y te propones esa pregunta de investigación que es como la que vos recién propusiste, ¿verdad? ¿Cómo me dijiste algo sobre la pandemia, no sé qué, en un lugar específico? ¿Bien? Entonces yo voy a algo más específico, pero siempre es, vamos a decir, la misma metodología. El ensayo, la lectura, los tres párrafos, en fin. Eso más o menos es lo mismo. Hay otra manera de elaborar el marco teórico que yo les podría, vamos a decir, citar ahora, pero ya implica mucha lectura, vamos a decir, ya implica un cierto manejo bibliográfico, suponiendo que ya tenés un nivel de maestría o algo así, vas a hacer tu doctorado, lo que sea. Entonces, mi marco teórico consiste en la propuesta de unas proposiciones teóricas, casi a nivel hipotético ya. Entonces yo digo, los movimientos sociales para mí es tal y cual, y yo me adhiero a la propuesta de Alain Touraine y yo considero que está acertado en esto, pero creo que se le perdió esta perspectiva y yo construyo mis 6 proposiciones teóricas. Y ese es mi marco teórico y a eso voy a apuntar desde luego en mi, vamos a decir, en mi marco metodológico, en mi diseño metodológico. ¿Ya? Tengo otras preguntas también. Acá Hernán me preguntaba sobre cómo yo hago mi pregunta central. Y mi pregunta central justamente, yo lo voy a identificar cuando termine mi estado de la cuestión. Hago mi revisión bibliográfica, critico a todos los autores a los cuales leí, y en cada nivel yo identifico cuáles son las lagunas, los problemas que no están resueltos o abordados, de manera tal que yo, al final de mi revisión bibliográfica, yo pueda, vamos a decir, elaborar una pregunta general, genérica, que más o menos quiere responder a esas lagunas que yo no he visto respondido en los autores que yo analicé. Incluso en ese punto, yo puedo elaborar una hipótesis. Yo mismo me respondo a mi pregunta central. Y el momento en que yo responda hipotéticamente, es decir, hago una conjetura de respuesta a esa pregunta central, estoy construyendo mi objeto de estudio. Y en la elaboración de mi hipótesis,
si ustedes se van a dar cuenta, y cuando termine su investigación, se van a dar cuenta que ya están contenidas las dimensiones que después te van a servir para analizar lo que recabaste en tu trabajo de campo. O de lo contrario, podés volver allí y reformular tu hipótesis, o tu propia pregunta de investigación puede ir siendo modificada a lo largo de la investigación. ¿Está bien, Hernán y compañeros? No hace falta que esa tu pregunta de investigación que la formulaste al comienzo, vos tengas que morir y dar tu vida por esa pregunta, porque si no eres más nota, porque véala ya aprobada, pues, eso es lo que se aprobó. No, vos podés ir reformulando tu pregunta central de investigación en la medida que avanza tu investigación. ¿Sí? Jasmine me pregunta, ¿cómo se puede definir la muestra en base a la problematización? No, en base a la problematización... Ah, ya entiendo. Ya entiendo. Y lo que tenés que hacer, Jasmine, para... No es tanto definir tu muestra al terminar tu problematización, sino delimitar tu problema. Eso es lo primero que tenés que hacer. Si yo voy a abordar, por ejemplo, la problemática de las comunidades indígenas y la sojización del campo paraguayo, no es necesario que yo tome, vamos a decir, el departamento de Amambay, Canindeyú, Alto Paraná e Itapúa. Basta que yo tome, por ejemplo, un departamento, o a lo sumo dos, o acaso una comunidad por cada departamento. No sé cómo lo vas a hacer. Y luego tiene que ser en un periodo de tiempo determinado. Suponete que sea en la década del 70, cuando comenzaba recién esto. Y los H fueron, supongamos, exterminados, desplazados, casi al borde de la extinción. O a lo mejor a vos te interesa la situación actual desde el año 2010 hasta el año 2020. En, supongamos, Caguazú. La sojización del campo y las comunidades indígenas del departamento de Caguazú, específicamente en la zona de Itacurí, supongamos. Entonces, allí delimitas tu problema. Y eso después va a ser fácilmente traducible a la muestra. Ya, Jamín, cuando tengas que hacer tu diseño metodológico, evidentemente que tu muestra se va a circunscribir a esa delimitación que hiciste de tu problema de investigación. ¿Ya? No sé si respondo. Ahí, Carmen, no sé si está redactando o quiere hacer una pregunta. Directa. Carmen, ¿cuál es tu consulta? Pueden ir escribiendo, además, si hay alguna que tenga dudas, si quiere que el profesor ahonde, profundice algún aspecto. Carmen, ¿querés preguntarle algo al profesor? No, parece que no. ¿Cómo? Parece que no, Julio. Parece bueno. que Carmen no tiene consulta. Excelente. Le agradezco por la paciencia. Hola, sí, tenía. O sea, estaba escribiendo, pero voy a hablar. Sí, cuando hablamos, Carmen, de la biografía, el estudio de las biografías, ¿verdad? Sobre lo que todo que vos querés investigar, ¿verdad? Si no encontrás a nivel local nada, ya sea ningún artículo ni que se haya hablado lo mismo, podés hacerlo si hay algo a nivel, digamos, latinoamericano, y si hay mucho a nivel europeo o norteamericano, porque de repente te quedas en eso que a nivel local no encontrás nada. De repente lo que habías dicho, y eso me quedó así muy en la mente, el tema este del ajedrez, ¿verdad? Y ahí nunca escuché estudios, digamos, sociológicos con respecto a deporte, ¿verdad? Entonces, si no tenés nada a nivel local, lo mismo podés avanzar en tu objeto de estudio. Muy claro que tenés que avanzar. Si vos querés abordar un tema que nadie todavía abordó, no es tu culpa. A vos te gusta ese tema y va a ser el primer aporte, y tenés la ventaja de que todo lo que diga va a ser un clásico. Pero es difícil que no haya absolutamente nada, es muy difícil. Seguramente que alguna cosa se hizo, por lo menos, en el campo temático. Si no es específicamente en tu tema, en tu campo temático. Alguna cosa debe haber.
A esta altura de la historia ya es difícil ser demasiado original, pero puede ser. Moya y Guapara. Profe, te quería preguntar, en el caso, de, por ejemplo, de el tu PowerPoint, ¿vas a compartirnos? ¿Se puede después? Sí, Alberto tiene. Ah, bueno. Sí, sí, Beli, vamos a enviar al grupo y por correo electrónico también van a recibir, sin problema. Ahí, Juan pregunta, si yo quisiera hablar en una tesis antropológica sobre el caballerismo como costumbre occidental. Sería muy abarcador el tema, ¿no? Una pregunta específica. Y si quiere hacerlo con un tratamiento a nivel local, tendría que hacerlo un poquitito más específico. ¿Qué sentido? O sea, definir primero sus términos, sus categorías, y luego delimitar su problema acá en Paraguay, ¿verdad? En alguna parte del Paraguay o en algún periodo histórico del Paraguay. Tiene que delimitar más. Esmilce pregunta, ¿qué, por qué, para qué, cómo? ¿Qué otra pregunta fundamental nos ayuda para ir haciendo más específico el tema? Se refiere a la delimitación. Profe, se puede, por favor. Marcos, repetí lo que estás diciendo, no se te escucha bien. Estoy manejando, profe, pero estoy atento a lo que usted dice. Una pequeña gran consulta. Yo tengo un trabajo de investigación que estoy haciendo ahora para mi protocolo. Y mi base, la bibliografía que yo tengo no acompaña mi investigación. O sea, la bibliografía que la docente me pasó no tiene nada que ver con lo que yo estoy investigando. Yo estoy trabajando o queriendo trabajar en investigación con tercera edad de indígenas, ¿verdad? De todo este sistema, si es que recibe ayuda, todas las cosas sociales, si ellos tienen acceso a la cuestión de ayuda social desde el gobierno. Y mi marco, mi bibliografía, toda la bibliografía que me pasó la docente, no acompaña lo que yo estoy investigando, pero sin embargo, ¿qué pasaría si yo me baso en otros autores que casi no hay, ¿verdad? Porque casi nadie le interesa la cuestión indígena, salvo a nosotros, los trabajadores sociales, los sociólogos o los futuros trabajadores sociales. Entonces, ¿cómo yo hago para encarar esa situación? Porque los docentes muchas veces te dicen, sabes que yo ya te di el marco teórico y tenés que basarte en eso, y muchas veces son muy cuadrados los docentes a la hora con el tema del marco teórico. Solamente esa es mi pregunta, profesor, y cómo puedo hacer para que yo busque bibliografía que sea acorde a lo que yo estoy investigando. No sé si me expliqué bien, pero como estoy así un poquito por la calle, entonces consulto, Marco, eso, profe. Se entiende, gracias, Marco, gracias. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Dale. Sí. Bueno, quiero responderle primero a Emilce. Emilce me pregunta qué, por qué, para qué, cómo, dice. ¿Qué otra pregunta fundamental nos ayuda para ir haciendo más específico el tema? Y tiene que ser cuándo y dónde también, Emilce. Tienes que hacer una delimitación espacio-temporal, necesariamente. Porque tiene que ser empírico nuestra investigación. Entonces, ¿cuándo y dónde es? Sí, son dos preguntas que no pueden faltar. Y ahora le respondo a Marcos. Marcos, el tema es tuyo. Tu trabajo es. Y tu trabajo tiene que estar, vamos a decir, en la línea de lo que vos querés hacer. Ninguna profesora te puede, vamos a decir, imponer ninguna corriente teórica, ni ningún autor, ni ninguna nada. Justamente por eso tenés que hacer un estudio exploratorio de la bibliografía. Hemos propuesto una metodología de cómo hacerlo. ¿Sí? Vas a ver en las primeras láminas de las diapositivas cómo hacer eso y cómo contactar con aquellas personas, aquellos autores que son referentes en el tema, de manera tal que vos puedas, vamos a decir,
poder estar a la altura del estado de la cuestión, decir cuál es la última palabra respecto de tu tema. Aunque sea un tema poco tratado, vos no estás eximido de hacer esa búsqueda, de decir, mira, todo lo que se escribió sobre este tema se resume en estas 3, 4, 5, 18 páginas que escribí sobre estado de la cuestión. Esto es lo que hay sobre el tema y no se escribió nada más. Y yo quiero hacer un paso más adelante y yo voy a hablar sobre los indígenas que se encuentran en la tercera edad en la zona norte de, qué sé yo, Canindeyú o en el Alto Paraguay o de donde sea. Ni nadie diablo en el mundo escribió sobre ese tema. Y ahí vas a ser una autoridad, Marco, porque vas a ser el primero que va a hacer sobre ese tema. A vos te tiene que satisfacer el trabajo. A vos. Vengo a Jinalaya por la tesis. Entonces, si hay una profesora que de repente no maneja toda la bibliografía, vos le podés demostrar. Profesora, yo encontré este autor que también trata sobre el tema. O que también tiene un abordaje y encima un abordaje diferente. Y me gustaría hacer sobre esto. ¿Eh? A vos te tiene que llenar, no es a la profesora. Vengo a defender a la tesis y no andas ahí. ¿Verdad, Marco? Ya. Gracias, Julio. ¿Hay alguna otra pregunta? A los que están escribiendo y dejando sus mails, número uno, pedirles, por favor, si pueden inscribirse al seminario. Está el formulario. Yo voy a enviar el link de la planilla de inscripción. Así nos dejan sus datos y ahí también aparece el correo electrónico para poder enviarle los materiales. Igualmente, yo ya anoté sus correos ahora, ya fui cargando sus correos, pero es importante que se inscriban. Y si ya se inscribieron, les va a llegar, porque Natalia, nuestra compañera comunicadora, envía siempre los mails a quienes se inscribieron y dejaron su correo electrónico. Perfecto. Excelente. Puse mal mi correo, bueno, en fin, eso podemos arreglar después. Yo les voy a dejar mi correo electrónico institucional para que me puedan escribir ahí cualquier consulta. No sé si hay alguna otra duda, consulta, para aprovechar el tiempo del profesor Julio. Sí. Evelyn, adelante. Perdón, buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecerles por este seminario, ha sido increíble. Yo soy de México, un poco lejos de donde están ustedes. Wow. Soy estudiante de sociología y pues ahorita me encuentro redactando mi tesis. Que bueno, ya por todo esto de la pandemia, que todos estamos sufriendo mundialmente, pues han tenido que cambiar muchísimas cosas aquí en mi país en cuanto a la educación. Principalmente las escuelas están cerradas y pues hemos tenido que cambiar como toda la estructura y la metodología del trabajo, ¿no? De en cuanto a la tesis. Pero mi pregunta hacia usted, profesor, es, por ejemplo, ¿qué pasa? Usted nos explicaba como los niveles de información que teníamos que buscar principalmente, ¿no? Que era a nivel mundial, de América Latina y como más nacional. Pero, ¿qué pasa en esta parte cuando los autores o las personas que han investigado acerca del tema de interés no son como tal autores reconocidos o son como personas que hablan como más subjetivamente acerca del tema? No sé si me explico. Por ponerle un ejemplo rápido, mi tema es acerca del homeschooling. Entonces, la información que yo he obtenido a nivel nacional, o sea, digamos en México, ha sido básicamente de mamás que son homeschooling y que pues no tienen como un reconocimiento como tal, pero pues no ha habido alguien más que se dedique, al menos en mi país, a estudiar este tema. ¿Hay cómo se podría validar o qué otro método se podría utilizar? Sí. Tu pregunta es muy pertinente y te agradezco muchísimo el hecho que te hayas puesto en comunicación. Eso sucede muchísimo. Tu nombre es Evelyn, ¿no es cierto? Sí. Sí, Evelyn. Una joven de Chile también me había planteado hace poquito
el mismo problema. Y la cuestión es así. Hay países, solamente por tomar el tema que estás tratando, el homeschooling, que tienen muy avanzada esa experiencia y tienen producción teórica al respecto, como por ejemplo Estados Unidos. Pero en América Latina todavía no tenemos muy desarrollada esa experiencia. Pero sí es posible encontrar, si no, vamos a decir, libros o artículos académicos que tenemos que controlar que sean, vamos a decir, de un buen nivel, como aquellas que son publicadas en los buscadores especializados académicos. Si acaso no encontramos allí referencia bibliográfica, ya no nos queda otra más que ir y buscar, vamos a decir, informes de consultorías o análisis que son del gobierno, informes del gobierno o de organismos internacionales, estudios realizados por ONGs, en fin. Entonces hay que echar mano nada más que ya de ese tipo de trabajos. Si es que estás abriendo un campo nuevo de estudio, no te queda otra más que hacer, echar mano de esos recursos. Claro, claro. ¿Evelyn? Sí, lo escucho. Sí, entonces hay que echar mano de lo que tengas, previendo de que lo que encuentres realmente sea de una buena calidad académica. Tampoco puedes tomar algo que no sea, vamos a decir, no tenga un aval académico o simplemente sea una opinión vaga, vamos a decir, sin ninguna empiria o sin ninguna investigación detrás. Eso sería muy peligroso, hasta yo diría. Entonces hay que buscar, si no encuentras bibliografía especializada en los ámbitos académicos, ver informes del gobierno o informes de organismo internacional. Eso es lo que... Ok, perfecto. Muchísimas gracias, de verdad. A vos, Evelyn. Gracias, muchas gracias, Evelyn. Julio, un comentario. Educación en el hogar, Carmen. No entendí. Natalia escribió ese comentario. Natu, ¿puedes aclarar, por favor, ese comentario? Cristina quiere hablar, Albert. Adelante. Bueno, muy buenas noches para todos, para todas. No pude escuchar toda la conferencia, Julio. Realmente felicito todos estos procesos y todos estos ciclos que realmente son de soporte importante para todo el eje transversal de la carrera, tanto de sociología como de trabajo social. Hay algo, un comentario nomás en relación al estado del arte, que tal vez muchas veces es todo un proceso también para los distintos niveles. No es lo mismo solicitar un trabajo práctico de un nivel de grado a los estudiantes, porque lo exhaustivo que resulta lograr el objetivo del estado del arte sobre un tema, eso no se logra muchas veces en una cátedra, ¿verdad? Se logra a veces en un trabajo final de grado aproximarse, y en una tesis de masterado uno logra realmente mejor, o en un doctorado. La política de la FACSO, de la Facultad de Ciencias Sociales, en general, y es algo que vos hace meses estás trabajando con nosotros, es dejar libertad al estudiante y a la estudiante para que elija su tema de investigación. Sí. Como plantea Rojas Soriano lo que dice es la libertad, la academia, el ámbito académico es uno de los últimos ámbitos donde existe el cierto grado de libertad para elegir un tema de investigación. Y un tema de investigación que esté acompañado de docentes, que esté acompañado de teóricos y metodólogos que son docentes de las universidades. Porque saliendo del ámbito académico, en el ámbito público,
de las instituciones públicas, ya se ingresa a, o de las organizaciones no gubernamentales, a organizaciones civiles, se entra en otro ámbito en el cual se acota la libertad del investigador. Porque la investigación o viene con el tema, las convocatorias, las políticas acotan la libertad. La libertad que tiene cada estudiante de poder decir me gusta este tema y seguir. Entonces mi comentario puntual es, en la Facultad de Ciencias Sociales, la política, y que tiene que ver también con la el grado y el nivel del trabajo final de grado, es libertad de elección de un tema de investigación. El docente le puede aconsejar, le puede decir, esto es lo que te... Tuviste alguna experiencia previa con el tema, te conviene hacer esa línea y continuar, profundizar, etcétera. A veces los estudiantes, los profes recomiendan, pero no existe, porque te escuché una frase así al entrar diciendo, nadie te puede obligar. Y yo te quisiera, porque si hay alguien que obliga a estudiantes en la FACSO a un tema determinado, sería demasiado importante conocer, ¿verdad? En realidad, porque eso, hay libertad, eso es lo que quiero aclarar. Hay libertad de elección del tema. De hecho, en el séptimo semestre, en la asignatura de investigación, es lo que enfatizamos en las clases de febrero y marzo. Lo tomamos a Rojas Soriano en su capítulo de elección del tema, justamente en este desarrollo de lo que es el enfoque crítico y de la libertad de elección de un tema de investigación y la valentía muchas veces de poder sostener y resistir con su tema de investigación. Así que le aliento a los estudiantes que tienen un tema que les apasiona a que continúen con ese tema de investigación. Ahora, la búsqueda bibliográfica, a veces se les aporta, se les colabora, yo sé que docentes colaboran para que los chicos y las chicas avancen con un tema, no necesariamente obligadamente, la bibliografía siempre es de soporte, de ayuda para que se siga, porque por todas las dificultades que hay de acceder a grandes plataformas bibliográficas, y que es un hecho en Paraguay, todavía no se puede, y CONACYT tiene toda una política trabajando para que eso cada vez esté al alcance, ¿verdad? Entonces, hay distintos niveles de profundidad del estado del arte, entonces no es lo mismo estar en el grado, en una asignatura, y llegar a un nivel de profundidad del estado del arte que con el trabajo final de grado, que con el masterado o con el doctorado. Son distintos niveles. Entonces, no hay que frustrarse con eso. Hay que seguir, exacto, en esa búsqueda, hay que posicionarse teóricamente con un cuerpo teórico que sostenga mi objeto de estudio y seguir adelante, ¿verdad? Y si alguna corriente de docentes presiona para llevar hacia un tema determinado, eso es algo que los chicos y las chicas, los estudiantes de la facultad deben reclamar. Lo digo como directora de investigación, que circunstancialmente me encuentro ocupando este cargo, hay libertad en ese sentido. Eso nomás, Julio, y felicitaciones. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Muchísimas gracias, profe, por su comentario. Muy bien. Ya no hay preguntas, Julio. Vamos a enviar de vuelta, a recordarle el material que utilizó el profesor hoy y alguno más que él pueda enviarnos después a los correos electrónicos. Julio, no sé si quiere decir unas palabras finales de hoy, de la charla de hoy. Nada más que agradecerles a todos. Me da la sensación realmente de que hubo interés de parte de casi 40 personas que se quedaron hasta ahora, 53 en un momento dado. Sinceramente no esperaba una audiencia así, y realmente estoy muy contento con cada uno de ustedes, y espero que les haya servido mi exposición y el material que le dejé a Alberto. Perfecto, muchísimas gracias, Julio. Recordarles que el martes y el jueves próximo, el martes estamos con Estela,
con el tema de elaboración de proyectos sociales, diseño de proyectos sociales, y el jueves con Julio de vuelta con la obra de Paulo Freire, que va a referenciarnos. Muchísimas gracias a todos por participar hoy. Estamos en contacto. Cualquier cosa recibirán por el email los materiales. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Gracias.